El pasado domingo, una multitudinaria procesión acompañó el paso de la borriquilla, rememorando la entrada de Jesús en Jerusalén. Se abría así la programación de actos litúrgicos prevista para la Semana Santa de la Roda 2012. Nazarenos de todas las cofradías, junto con cientos de rodenses, participaron de la celebración portando palmas y ramas de olivo, bendecidas tras la Eucaristía que tuvo lugar en la Iglesia del Cristo. Acompañaremos con nuestros cantos, para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Vamos a acompañar a Cristo aclamándolo. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Junto al párroco Vicente Contreras, procesionó el vicario Juan Molina y los acólitos Carlos del Olmo y Pedro García como representación eclesiástica. Las autoridades civiles también estuvieron presentes en este evento religioso que finalizó en la Iglesia del Salvador, donde se celebró la Santa Misa del Domingo de Ramos. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania junto al Monte de los Olivos. Y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo». Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: «¿Por qué tenéis que desatar el borrico?». Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Los costaleros de la cofradía La Soledad y Jesús Cautivo, organizadora de esta Semana Santa, portaron el paso de la borriquilla que por primera vez solo se decoró con forraje verde. La banda de cornetas y tambores interpretaron varios pasodobles durante la procesión, un repertorio alegre como requiere esta festividad. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «¡Viva! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, viva el Altísimo». A las 6 de la tarde en la Caja Blanca tuvo lugar el segundo certamen de música cofrade, con la intervención de las bandas de cornetas y tambores de varias cofradías que participan de la Semana Santa rodense.